El juez ha imputado por presunta malversación a una de las niñeras de Montero. El magistrado del caso Niñera ha citado a declarar como investigada a Gara Santana, la exasesora de Unidas Podemos, que también ejercía como niñera de Irene Montero. Pero no ha sido la única, así que, ¿quiénes son las niñeras de Montero? Irene Montero tiene todo un séquito de niñeras a su disposición dentro de la formación de Unidas Podemos, desde Teresa Arévalo, que ha ostentado diversos cargos en la formación, hasta Elena González, que era la escolta personal de Irene Montero, recadera y, por supuesto, cuidadora de sus menores. La última en la lista es Gara Santana, que también ejercía como niñera de la ministra, y es que la titular de Igualdad le echa mucho morro y utiliza a las trabajadoras de su formación para que cuiden de sus hijos.